Hola, Katy. Todo sucio está ahí, va. Así es, cuando se construye, así es. Ah. Está todo. Mira cómo se mira aquí. Solo mira. Eso lo tengo que arreglar hoy. ¿Sí? Venía a ver cómo está quedando. Ja, si estuviera todo de blanco sería calidad, Katy. Mira. Se mira La diferente. paleta como resalta, ¿verdad? ¿A que sí? Todo Sí. resalta. Oh. Bueno, entonces así es como se ve. Van los avances aquí, ¿verdad? Poco a poco. Son muy, muy rápidos aquí los chicos. Al menos Mariana aquí. Con Chamoy. Chamoy se atrasó un poco por la botada de la pintura. Pero a diferencia del otro lugar, así se ve plano. O sea, tenemos que limpiar todo, 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 todo. ¿Verdad? ¿Te duele? Sí, mucho se me acalambra en las piernas. Oh, mira cómo está aquí. Esto ya lo venimos a aplanar, eso es lo que vengo haciendo yo todo. Mira, con la hidrolavadora voy a tirar toda esa tierra a la pared. Qué bonito se mira. ¿Verdad? Se mira diferente, todo es cuadradito y todo. ¿Qué serán de mis amigos? El Julio, el Tulio. Julio Vaca. Comenten ahí en quién estará pensando Mariana. Nosotros pensando ahí que usted estaba preocupada. Oh, si ¿sí te gusta la casa, mi amor? Va que se mira diferente. Ah, vamos a pasar. Sí, se mira muy diferente. ¿Verdad que sí? Oh. Y es que hay que quitarle esos cuentos de las ventanas. Ajá. Oh, de noche, ¿cómo se va a ver con la luz? Gracias, Mariana, ahí, pues. Ya se van. Buena onda. Mira, todo panzón estoy yo. Sí, pues. Oh. Mi amor, ¿qué más? Aquí fíjate que tengo pensado agregarle un foquito, pero para arriba y para abajo. Aquí, Poco. ajá, un foquito. Que lo tuvimos por Ajá. bastante. Unos colgantes. Oh. Sí, más o menos va. Ahí va quedando. Y mira, el gran salón. Mañana si llueve, aquí vamos a meter la gente. Esta es la gente que no le entiende, ¿verdad? Aquí le vamos a colocar techo de tabla yeso. Techo y le vamos a colocar las divisiones de tabla yeso también. Todo. ¿Dónde está el bimba? Tim. Oh. Pensé que era Bing. Sí. Sí. Bueno, ahí te comento que mandé a. Esto solo va a ser para mientras, ¿verdad? Pero mandé a traer grama artificial, ¿verdad? De la alfombra verde. Lo vamos a colocar aquí. Hoy lo tenemos que llenar también. Pero en realidad aquí va a ir grama. Grama pura porque tenemos que ver dónde meter el agua de ahí para acá, mira. Sí, esa agua va a caer y se lo va a tener que tragar esta tierra. Oh, sí. Está bien, ¿y cómo va el bebé? ¿Verdad que mis amigos me preguntan, ¿verdad que tú tenés 8 semanas y medio? O sea, ya. 38, No, ah, perdón, te tenés 8 meses y medio. No, ya voy a cumplir las 9, una semana para las 9. Alara. Porque tengo 36 y semanas. Desde que seis. eso no es. Sí, pues. Ya la próxima cumplo 37. Mi amor, y no hemos pensado bien el hombre, va. O te vas a sacar con Nelson Esteban. Sí. Sí. A mí Oh. me gusta, yo me quedé con ese, ahora tú no sé. ¿Verdad? Tú eres el que está indeciso. Oh, está bien. Bueno, lo que sí me alegra a mí de que. Mira que se siente bastante calor. Sí, ¿verdad? Entonces mira, ahorita se puso fuerte el sol. Oh, ¿y qué horas son? Las 12. Casi las 3. A esta hora va a estar viniendo la gente. Si no es que antes. ¿Será? Oh. O los metemos aquí adentro. No, ¿Verdad? pues aquí también hace calor, ya bastante en el Está bien. Aquí también voy a tirar piedrín porque el agua de aquí, sinceramente, me están ensuciando las paredes. Pero aquí también va a ir la. Ah, sí. A ver qué se hace, ¿verdad? Sí. Mi gente,
así siguen los avances de la pintura. Continuamos con este plan que se va a hacer por acá. Se está ya emparejando con la tierra para poder echar el piedrín, ¿verdad, Nels? Eso. Ya vas aprendiendo, mi amor. Ah, ya. Escapa tú. Escapa tú. Sí, ya voy aprendiendo, pues. Sí. Mira, cabal, quedó la ventana aquí. Esta ventana es nuestra, ¿verdad? Sí. Mira. Para así escuchar la lluvia. Muy bonito. Uh-huh. Mira, a mí me gusta. ¿Te gusta? Sí, me está gustando cómo está. Lo que sí dije yo es que me hubiera gustado que se terminara para el bebé, pero yo creo que sí, hombre, va a ser un poco complicado. Uh-huh. Pero es algo que... lento, pero seguro, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Tú solito estás aprendiendo a este lado? Sí. Ah, está bien. Qué calor hay, ¿verdad? ¿Tú quieres que llueva hoy para que aplane? Sí. Está bien. Uh-huh. Está no, pues bien. Ya ves que cuando llueve yo me vengo a estar aquí. Pues ando viendo de dónde corre el agua. Uh-huh. Porque no hay nada mejor que ver por naturaleza dónde va agarrando corriente al agua. Uh-huh. Y ya se le hace el camino nada más. Uh-huh. Está bien, Gordy. Uh-huh. Bueno, como aquí quedó algo. Algo hueco, ¿verdad? Sí. Vamos a agregar más. Voy a llevar esto aquí, permiso. Vaya. ¿Qué quiere? Espérate que ahora ya no me puedo mover tan rápido como antes. Ay, Dios. ¿Ya te están dando dolores, ma? Sí. Fíjate que yo no sé ni cómo reaccionar, mi mamá. ¿Cómo reaccionas? Ay, no creo que no te estaba enfocando. ¿Sí, no? ¿Cómo reaccionas ese día con calma? ¿Será? No creo que reacciones de esa manera yo, ¿eh? Ay, no, no, no. Para reaccionar con calma estoy yo. Tal vez. No. Dice la gente que hubieran sido mejor ventanas de madera. Ah, son más caras. Sí. Las ventanas de madera, por la madera, la cura y el barniz. No. Todo lo que lleva, ¿verdad? Sí. Ajá. Buenísimo, dijo la Teresa. No, doña Magda, ¿verdad? Sí. Bueno, mi amor lindo, entonces así es como estás aquí trabajando fuerte. Dándole duro la gota gorda. Bueno, pues así es como aquí los chicos están preparando ya para pintar esta otra pared, ¿va, chamo? Ah, sí, me extraña. Eso, hombre. ¿Qué pasó, mi amigo Agustín? ¿Ya te cansaste vos? ¿Chin está haciendo otro trabajo? Yo hubiera sido mostrado eso, así la gente que no está dejando nada. ¿Va que sí? Ya voy pegando, ¿qué? 5 caminadas de tierra. ¡Oh! ¿No, de verdad? No, va que sí, sos gallo, va. Claro, sí, pues. Va que sí. Echando una refa. Ay, para que se le baje el susto a Chamoy. Sí, vos, porque ya es dinero que uno... Sí, vos. Pesa, ah, sí se gasta, güey. ¿Ya que es caro, güey? Sí. ¿Cuál bien? Mm. Uh-huh. Bueno, entonces aquí tenemos a la niña Mariana también haciendo este detalle. Me llega que se esmera, ¿va usted? Por su trabajo. Aquí está tratando de hacer estos... aquí le llamamos pecho de paloma. ¿Usted cómo lo conoce? También así. Vamos a ver cómo trabaja Mariana. Pecho de paloma. Entonces no quieres que le salpique nada porque si no se mancha. Va que sí. Oh, esto ya lo había hecho antes usted, bueno. Ya. Ya nos cansamos de repetir tantas veces que usted ha trabajado de esto, ¿verdad? ¿De los cuántos años empezó usted a hacer este tipo de trabajo de hombre, pues? A los 15. ¿A los 15 años? Sí, yo comencé de primero con mi tío. Oh, ah, sí. Donde yo era de gratis comienza uno, ¿usted? Sí. Mm. Como dijo que el de chute se iba uno, pero sí, pues, aprendí un montón uno. Sí. Está bien, Mariana. Un montoncito. Okay, no hay sol, pero hay calor. Va que sí. Usted como que a esta hora hubiéramos dejado el baby shower, ¿verdad? Sí, a esta hora, porque a la una. Qué calor. Dios. Ay, a ver qué hacemos. A ver qué
ver qué hacemos. Bueno, me echamos ya. Claro. Sí, y su familia, ¿qué le dice que esté trabajando aquí en el canal? ¿Ustedes ya saben de los videos todavía, no? Sí, ya saben. Uy. Ya saben. Yo voy a seguir allá, muchachos. Dale, pero usted está bien, va. Oh. Está bien de que haga esos videos, porque como es de ayudar a las personas, sí, que pues más lo necesitan. No de chisme. Y no de chisme, ¿no? Ah, porque está si bueno. Si hubiera sido de chisme, si me hubiera regañado. ¿Ah, que sí? Sí. Ah, no la hubieran dejado. No me hubieran dejado, ¿no? Ah, está sí. Bien, Mariana. Así es. Bueno, entonces, usted se agarró prácticamente que toda esta parte, ¿verdad? Ajá. Ah, está bien. ¿Va que sí? Como estaba el andamio ahí. Sí. No digas mamadas, Merien. El team, él se está encargando aquí de hacer esto de la tierra, ¿verdad? Porque hicimos una pequeña rampa y colocar tubería abajo también. 300 la camionada, ¿son qué? 1200. ¿Va que sí? Nada más. Está bueno. No, fíjese que como ustedes saben que yo estoy como en un pequeño agujero, ¿verdad? No sé cómo le llaman ustedes, en un pequeño barranco. Y pues decidimos aquí limpiar de una vez, ¿verdad? Y también echar lo que es este selecto con la lluvia. Ya primeramente Dios que lo apermace. Y aquí estamos mostrándole los videos a ustedes. Falta todavía toda esta parte que ustedes ven, yo primeramente Dios, ¿verdad? Vamos a echarle lo que es una pequeña grama natural. Solo que en los videos de allá ustedes van a ver artificial, pero solo va a ser para sacar esta actividad. Les soy muy sincero. Como hombre yo le digo de que yo me quise haber casado en esta casa, ¿verdad? Ustedes, yo me quise, aquí le voy a celebrar el cumpleaños a mi bebé, a mi esposa. Y quiero hacer un montón de actividades, ¿verdad? Pero aquí en mi casa. Mi sueño siempre fue casarme aquí en la casa. Pero ahí sí que por el recurso económico que se nos ha dado así poco a poco. Y pues nos hemos esperado, ¿verdad? Este lo vamos a dejar aquí porque lo vamos a hacer como un cuadro. Para poner unos sillones aquí de madera. Para andar chismeando aquí, ¿verdad? Para pelar a la gente que vaya pasando aquí en el camino. Y de lejos ustedes pueden ver mis árboles. Oh, no les he mostrado. Yo les hice. Esto lo hicimos con el Huicho, el hermano de Tim. Todito, todito. Ahí está. Esta es una mata de naranja. Esto es limón. Esto es mango Tommy. Y los de allá que son árboles de coco. Así es como nos despedimos de ustedes. Y nos vemos. Comenten qué más le puedo agregar a la casa en lo que aquí terminan los chicos.